Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo. Greenman Gaming ofrece juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio y con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos. Cuentan con una puntuación de Trustpilot excelente con más de 22.000 reviews y ahora tienen el DLC de Lightfall con un descuento del 15%. Así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte el dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Bendiciones, aquí os traigo el final completo de temporada de los Serafines, la misión completa también, solo sin morir, y no sabía muy bien a lo que me enfrentaba cuando me metí ahí solo. Igualmente lo completamos, o sea, lo completé ahí solo sin morir, así que os subo el final completo. Os recomiendo, por cierto, leer los dos diálogos que hay también de Zavala e Ikora, son realmente importantes. Y pronto veréis el vídeo de historia completo de esta temporada, igual que los he subido de todas las anteriores hasta llegar a Lightfall, ¿vale? Explicando todo lo que ha ocurrido. Ahora, preparaos, ¿vale? Porque esto es probablemente el mayor momento en la historia de los 8 años que llevamos de Destiny. Es realmente increíble, así como la cinemática, así que disfrutad. Rasputín, ¿no lo dirás en serio? No tenemos otra opción. Eramis ha burlado la seguridad de la red de los satélites. Pronto nuestra arma más peligrosa estará en manos del enemigo. Una vez que dé la orden de disparar, ni siquiera yo podré detenerla. Nuestra única opción será destruir los satélites. Todos ellos. El único modo de hacerlo es... Sí. Cuando esté cargado en la estación orbital, debes activar mi secuencia de autodestrucción. ¡No! Tiene que haber otra forma. He realizado millones de simulaciones de combate. Todas terminan igual. Mi mera existencia supone un peligro para la humanidad. Todo lo que soy, cada protocolo y línea de código, debe ser eliminado. Debo morir para que otros puedan vivir. No permitiré que te sacrifiques. Ana, Clovis me creó para ser un arma, para destruir los objetivos designados. Pero tú me enseñaste a hacer algo más. Un escudo, un protector. Un guardián. Él me dio forma. Me dio una función. Tú me diste un propósito. Por favor, ayúdame a cumplirlo. Déjame salvar a la humanidad. Acabo de recuperarte. Y ahora tengo que decirte adiós. Siempre he estado contigo, Ana. Y siempre lo estaré. No hay tiempo que perder. Eramis ha accedido al imperativo abominable. El protocolo que creé para... usar los satélites bélicos contra el viajero e impedir que se fuera. Supongo que el viajero es también el objetivo de Eramis. Mi algoritmo interno me ha reparado hasta el punto de que mi secuencia de autodestrucción puede iniciarse tras subirme a la red. Sin embargo, Eramis ha descubierto y sellado la puerta trasera que instalamos en la estación. Debes conectarme manualmente a los controles. Entra en la estación Serafín con el engrama de escarnio en mano. Se acabaron las excusas, tenemos que darnos prisa. Si Eramis dispara los satélites bélicos, los daños serán incalculables. Quizá no quede nada que la colmena pueda conquistar. No podemos permitir que eso ocurra, guardián. Debes hacer todo lo posible por evitarlo. Y yo también. Solo tenemos una oportunidad. De nosotros depende. La Casa de la Salvación se ha hecho con la lanzadera y no tenemos tiempo para recuperar el control. Rasputín intentará burlar las defensas de la estación a distancia. Os dará un par de segundos para acercaros y teletransportaros. Importante, solo un par de segundos. Prepárate. La Casa de la Salvación está en alerta máxima. Irán con todo a por ti. La Emperatriz Keitel está enviando naves de guerra imperiales para distraer a la flota. Ve al centro de mando para que podamos iniciar la carga.
atención. Un pinche de la salvación no ha caído en la trampa de la Emperatriz. Mantiene su posición en la estación. Rápido, saben que estás ahí. Parte de nuestros protocolos clandestinos se han conservado. Veré a qué sistemas puedo acceder para ayudarte, guardián. Detecto movimiento en la plataforma del hangar. La Casa de la Salvación se está preparando para evitar el abordaje. Estás. Sabía que tenías que ser tú. Acceder a una parte de la seguridad de la estación, desplegando armazones pesados para despejarte el camino.
fuerzas de la colmena, desplegando armazones pesados. Ceramis tiene los sistemas de disparo de los satélites al 75%. ¡Se nos acaba el tiempo! Elimina la resistencia y conecta el engrama de escarnio a la consola de comunicaciones principal. Satélites están al 93%. Algo pasa. ¿Lo sientes? ¿Es como un latido? No siento nada. Pero hay actividad en la ciudad. En la torre. El viajero está reaccionando. Esto no me gusta. Me resulta demasiado familiar. No es. Thank you.
está sucediendo de nuevo? El tornado. Lamis. Tranquilo. La gran máquina no volverá a abandonar a nadie. Se marcha. El viajero se marcha. Los satélites. Lamis. No lo hagas, por favor. Si te importa algo nuestra gente. Si todavía te queda un poco de corazón. ¿Empezamos? ¿Qué puedes enseñarme? Oye, ¿alguna vez has pensado en las cosas y las personas a las que nos aferramos como si algo externo pudiera decirnos quiénes somos? Es como pulir una chapa de identificación oxidada. Ser una Brain me definía, para bien o para mal. Pensé que Rasputín era un vínculo con mi identidad, que podría redescubrirme a través de él. Lo intenté, como si él fuera una herramienta. Tardé en comprender que se había convertido en una persona. Rasputín era mi familia. Pero ya no está. Se sacrificó para salvarnos. Clovis nunca lo habría hecho. Pero yo enseñé a Rasputín a tomar sus propias decisiones. Al final, definió quién era
y lo que hizo. Y yo puedo hacer lo mismo. Puedo mantener el legado de los Bray. No el de Clovis, sino el mío. Elegir lo que significa ser una Bray. Como Rasputín eligió lo que significaba ser un estratega. Adiós, Rojo. Esta vez para siempre. Gracias por enseñarme quién soy, quién podría ser y en quién quiero convertirme. Guardián, si estás escuchando esto, es que lo logramos. Confío en que mi sacrificio no fuera en vano. Ana y yo ya nos hemos despedido. Esto no será nada fácil para ella, pero es fuerte. Mucho. Y no está sola. También tengo un mensaje para ti. La ciudad neptuniana de las visiones de Osiris es real. No conozco su ubicación exacta, pero alberga el velo. Un objeto de inmenso poder para causar. Un objeto que está vinculado al viajero. Los detalles están en los archivos del baluarte Nefele recuperados del cosmódromo. Los he desencriptado para ayudar a Osiris. Dile que es un regalo de despedida de un viajero avaro para otro. El resto de los archivos que mencionaba en la ciudad se borraron. Y no fui yo. Alguien quería que siguiera siendo un secreto. Ana lamentaba no haberme enseñado a confiar en la gente. Pero ahora, como penúltimo acto, te confío este conocimiento. Úsalo bien, mi Serafín. La humanidad ya no necesita un estratega. No cuando os tenéis los unos a los otros. ¿Dónde estás ahora? De regreso a Europa. Alguien tiene que vigilar a ese viejo bastardo. Fue un placer trabajar contigo. Y que estuvieras allí. Al final. Sí. Y estoy a solo una transmisión de distancia. No te abandonaré. Ni ahora ni nunca. Gracias. ¿Por qué? Por confiar en mí. Incluso cuando me pongo cabezota. Incluso cuando no escucho. En el fondo, sabía que lo único que querías era mantenerme a salvo. Me aferré así porque tenía miedo. De perderte, de defraudarte, de volver a vivir la misma pesadilla. Porque yo... Porque me quieres. Sí, así es. Y siento mucho haber fracasado tantas veces. Siento... No lo digas. Ahora nos tenemos la una a la otra. Dure lo que dure. No puedo saber qué nos depara el futuro, Elsie. Pero sé que lo afrontaremos juntas. Yo tampoco sé lo que nos depara el futuro. Ya no. Y la verdad es que eso me aterra. Adelante. Las sombras nos rodean, pero nuestra luz sigue brillando.